acá, no hay nadie. ¿Dónde estarán los nenes? Vamos a buscar por acá. A ver, fíjate. ¡Che! Yo no veo nada. No. ¿Vos? Yo tampoco. No, no, ¿no nos habremos equivocado de día? No, si yo lo agendé. Sí, fíjate, está lloviendo, nublado, es día de recreativa. Pero capaz que se suspendió por la lluvia. ¿Y si nos están esperando en el jardín? Adentro deben estar, vamos. Sí, seguro que nos están esperando adentro, porque esto no se lo van a perder, de ninguna manera. ¿Lobo, estás? Me estoy poniendo la camiseta. Juguemos en el bosque mientras el lobo no está. Juguemos en el bosque mientras el lobo no está. Nos damos las manos, giramos en círculos. Juguemos en el bosque mientras el lobo no está. ¿Lobo, estás? Estoy poniendo el chaleco.
Juguemos en el bosque mientras el lobo no está. Juguemos en el bosque mientras el lobo no está. Nos damos las manos, giramos en círculos. Juguemos en el bosque mientras el lobo no está. ¡Lobo, estás! Me estoy poniendo el sombrero. Juguemos en el bosque mientras el lobo no está. Juguemos en el bosque mientras el lobo no está. Nos damos las manos, giramos en círculos. Juguemos en el bosque mientras el lobo no está. ¡Lobo! ¿Estás? Me estoy poniendo las zapatillas. Juguemos en el bosque mientras el lobo no está. Juguemos en el bosque mientras el lobo no está. Nos damos las manos, giramos en círculos. Juguemos en el bosque mientras el lobo no está. ¡Lobo! ¿Estás? ¡Estoy llegando! ¡Que viene el lobo! ¡Corramos, corramos, corramos! ¡No! ¡Esperen! ¡Esperen, que solo quería jugar! ¡Esperen! Puerta ni ventana ni balcón. La brujita Tapita vivía en un tapón, con una escobita y un enorme escobillón. Dijo uno, dos y tres. Pero cuando abrió los ojos, no se vio, ¿saben por qué? Porque la despistada se miraba en la pared. Con el cuerpo. ¡Qué bueno!
cuerpo y lo voy a mover. Lo voy a mover, lo voy a mover. Tengo un cuerpo y lo voy a mover desde la cabeza hasta los pies. La mano, la otra mano, mueve las manos y muévelo así. El codo, ay, el otro codo, mueve tus codos y muévete así. Quiero entrar, yo volteo así, así.
jugaron. Y jugaron con algo que es muy divertido, alegre, que les gusta hacer piruetas. ¡Los payasos! ¡Ay! ¿Con los payasos le aprendieron a hacer malabares? Aprendieron muchas cosas. No solo que a los payasos les gusta hacer chistes, divertirse, hacerse bromas, sino también que aprendieron las características de los payasos y cómo trabajan los payasos. Bueno, me encantaría imaginármelos y ver cómo lo aprendieron. Tanto para estar agradecido.
agradecidos. Los tenemos a los chicos para estar agradecidos. Tenemos tanto, 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 pero tanto, 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 tanto para estar agradecidos. Tenemos tanto, 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 pero tanto, 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 tanto para estar agradecidos. Tenemos tanto para estar.